Hey amigos de Punto Extremo, aquí está Oscar Orjuela, batería de Darkness. Un gran saludo, bienvenidos a este encuentro con el metal, el rock nacional. Mis inicios con Darkness fueron hacia el año 87 más o menos, en la época del bachillerato, con amigos de aquel entonces del colegio. Y poco a poco se fue desarrollando, saliendo de la escena de colegios, fue pasando ya a la escena de barrios, ya después a la escena de la ciudad. Y ahí en ese proceso pues me conocí con Rodrigo y otros de los integrantes legendarios de Darkness. Hola amigos de Punto Extremo, les habla Rodrigo Vargas, integrante de la agrupación Darkness. Mis inicios con Darkness fueron en el año de 1988, finales del 87. Presenté una audición en la casa de Óscar Orjuela. Estábamos en un bar que se llamaba La Mansarda, un bar perteneciente al señor Willy Rock, y Óscar me propone entrar al grupo a presentar una audición como guitarrista rítmico para J. Cruz, y así fue como entré a Darkness en 1988 para empezar a hacer la preproducción del Espías Malignos. Bueno, los inicios de Darkness fueron principalmente en base a la pasión, a esto que el rock metal movía en nosotros, un grupo de amigos que disfrutábamos mucho escuchar la música de las diferentes bandas grandes a nivel mundial, Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Metallica, Accept, Motorhead. Es una lista incontable también de rock fuerte de los 70s, Deep Purple, Emerson, Lake and Palmer, en fin, Black Sabbath. Ustedes saben más que nadie que la lista es larga. Ese fue principalmente la pasión por el rock lo que nos puso en este camino. Y después surge ese gran deseo de, pues no solo quedarse escuchando la música, pero también de hacerla. Queríamos también hacer la música, y esto nos lleva a empezar los primeros ensayos, a sentir las primeras composiciones que nos han llevado hasta el día de hoy. Bueno, pues los inicios míos en los conciertos de Darkness fueron en bares capitalinos, Iron Spit, La Mansarda, estuvimos en Calavera Rock 1, estuvimos en una casa en Modelia, donde se iniciaban muchos conciertos de rock en esa época, y básicamente en conciertos capitalinos bogotanos de rock, porque en esa época no había como muy desarrollado el género metal, sino estaba como el rock, todavía el blues, el progresivo. Entonces empezamos como de esa manera. Para complementar algo, la escena de aquel entonces era un poco, bueno, no un poco, más bastante diferente tal vez a la del día de hoy. El día de hoy pues básicamente la escena es más parecida a la del resto del planeta, ¿no? Porque con la tecnología, pues la gente que está en contacto con el metal y el rock básicamente recibe la información al minuto o al segundo, igual como se recibe en cualquier otro lugar del planeta. En aquel entonces todo comenzaba en la calle 19 del centro de Bogotá, en donde unas personas muy conocidas por toda la escena rockera iniciaban vendiendo sus discos, un intercambio de discos y de cassettes. Llegábamos a la calle 19 a intercambiar discos, y así conocimos las escenas del mundo, la americana, la europea, la alemana. Asimismo se empezaron a gestionar los primeros grupos en Bogotá, y dos de esos estos vendedores de música decidieron impulsar unas bandas. En el caso de nosotros corresponde Gustavo Arenas, con su almacén Rocola Discos. También lógicamente otro almacén que se llamaba Mordiscos inicia y decide apoyar a la agrupación La Pestilencia. Más o menos así detallo un poco los inicios de la escena. Pues la composición del Espías Malignos nace a partir del baterista de Óscar, Joaquín Cruz.
Fue un proceso pues que yo creo que Oscar puede hablar mejor. En lo que a mí me respecta a la preproducción del Espías Malignos, estuvimos ensayando en un bar que se llamaba Macondo en la 100 con 15. Gustavo Arena nos llevó a ese bar, estuvimos tocando por más o menos 6 meses, después en la casa de Mario García en Suba, el maestro Mario García, que había sido de Génesis, pero básicamente en la composición y las letras, pues creo que tú puedes hablar mejor, Oscar, de eso. Bueno, fue un proceso muy especial porque con el J. Cruz nos íbamos para un centro comunitario por la 80, no recuerdo exactamente la locación, pero sí recuerdo que era un centro comunitario. Allí se ensamblaron esas canciones y recuerdo que habían gallinas y pollos por los lados de nosotros mientras estábamos nosotros tocando ahí, básicamente solo Jake y yo allá en aquel lugar, y lógicamente pues el aporte de Rodrigo y de Carlos complementaron y se desarrolla este mítico trabajo, El Espías Malignos. Espías. Bueno, 3 décadas y alineaciones diferentes en Darkness. Como Oscar lo comentaba, él empezó con Jake, ensayando allí en aquel sitio. Posteriormente duramos, o sea, la banda original está Carlos Olmos, que es el bajista, Joaquín Cruz, que era el cantante, Oscar Orjuela, baterista, fundador, y pues yo entré como guitarra rítmico. Jake se retira justo en la promoción de Espías Malignos por convicciones religiosas, e incluimos varios guitarristas para suplir la siguiente guitarra. Estuvo Nicolás Amaya, estuvo Javier Cano, Mauricio Acevedo. Estuvo Mauricio Acevedo. Y bueno, y algún día, y Javier Cano, pues era como el guitarrista que había quedado para hacer el cuarteto, pero él también decide salirse un día por motivos personales, y Darkness más o menos en 1997 se convierte en un trío, y se publica el álbum Soberanía, Soberanía. Fue un trabajo muy, o sea, de los recuerdos que Rodrigo tiene de la banda, un trabajo muy emocionante en audiovisión, con Juan José Virviescas en la producción, teniendo buenos equipos, ESP, Marshall, buena batería. Y bueno, después llega Metallica en Colombia, y pues antes, después de Metallica en Colombia, pues Carlos decide irse del grupo, quedamos Oscar y yo, entonces contratamos a un bajista que se llama Nicolás López, Nico, si nos estás viendo. Jorge Leiva también, el que nos acabó de saludar ahorita, también nos acompañó por ahí en unos temas, en unos conciertos. Y pues ya después de Metallica, el 97, Oscar tiene que viajar por motivos personales a los Estados Unidos. El viaje fue un poco largo, duró 16 años. En los 16 años, pues obviamente, todo el mundo me empezó a preguntar qué pasó con Darkness, y era tan difícil que algún día una persona me dijo: mira, hermano, tú eres el que canta, entonces busca un guitarrista, un baterista. Y pues después de trabajar mucho y volver a empezar y machucarme los dedos con amplificadores, cargando otra vez de nuevo, logré tener una alineación con Néstor Osuna y con Andrés Buitrago, actual bajista. Y pues bueno, retomamos algunos temas. La gente exigía un disco y grabamos el Guerrofobia, que es más, no es una producción tan detallada, pero fue algo que lo que teníamos que hacer, grabar unas canciones viejas, grabar unas canciones nuevas y dejar una huella de ese proceso de 16 años. Tocamos, fuimos muy felices. De todas maneras, la banda estaba andando así un poco desorganizada, puesto que no nos dedicábamos de lleno 100% a la banda. Yo he sido profesor de música en algunas instituciones. Y bueno, para este 2016 habíamos hablado con Oscar hace unos meses, y pues él quería, me había manifestado su deseo de volver a la banda. Y pues bueno, enorme felicidad. Oscar llega con una canción que se titula Este No Es El Paraíso, nuestro actual single. Se recurre a un productor, a Jorge Holguín, a Pingüi, y volvemos a reensamblar el Darkness que sonó hoy, que realmente es emocionante volver a sentir una banda así con tanto poder, y que realmente la gente quiere mucho el grupo, que es el principal motivo. Entonces pues creo que esta alineación
Es como parte del comienzo, estamos los dos, lo hemos estado desde el comienzo, desde 1997. Hemos tropezado, hemos vuelto a caer, nos hemos levantado. Y pues esta es una etapa bien interesante. Vuelvo con mi socio, con mi amigo, con mi compañero Óscar Orjuela. Pues lo motiva la misma música, una canción nueva, un sonido y una sensación de que esa canción debía ser grabada por Darkness, que no podía ser grabada de otra manera, diferente, o por otro intérprete. Tenía que ser definitivamente Darkness, que es la canción que mencionaba Rodrigo, Este No Es El Paraíso. Y bueno, lo hemos logrado, se ha grabado. Como lado B de este sencillo hemos regrabado la canción Neurótica, uno de los clásicos de Darkness, en una versión 2016, ya casi 2017, con arreglos y un sonido actual, que estamos básicamente redireccionando el sonido de Darkness a nivel de composición, a nivel de grabación, y esta es la primera muestra y prueba de esto. Este sencillo pertenece al próximo disco que estaremos trabajando durante el 2017 para poderlo tener completo hacia la mitad del 2017. Y en este transcurso estaremos presentando otros sencillos pertenecientes al grupo. Igualmente irán con su lado B correspondiente, regrabación de Los Espías Malignos. Así nos hemos jalado Los Espías Malignos de aquella época, del 89-90, nos lo trajimos al 2017. Pues porque hay nueva escena, es una conexión del tiempo, ¿no? Y de alguna manera es atemporal también. Básicamente eso fue la motivación. Y porque uno siente que comprende uno que alguna actividad tiene uno en esta vida principal. Unos entienden que su actividad es su trabajo, otros su familia, otros su arte, otros, no sé, su negocio. Y nosotros sentimos y sentí yo que básicamente mi actividad en esta vida es pues estar aquí haciendo lo que estoy haciendo. Principalmente ese ha sido el motivo de mi regreso. Y me encuentro pues con un reajuste que ha sido muy interesante y con un público tradicional, el público de ayer y el de hoy, básicamente unidos, como lo experimentamos el día de hoy. Es muy gratificante. Esta canción nació en el barrio Santa Isabel, en una azotea. La letra es de Jay Cruz, Joaquín Cruz, un gran amigo de infancia, de aquí de Soacha, y pues nació la canción en el corral donde dice Oscar, que habían gallinas y pollos, que era una locura poder ensayar allá, que no habían salas de ensayo en esa época, y también nace como el resultado del amor por el Kill Em All de Metallica, o sea, por la impresión que causa ese álbum. Pues de esto que puedo complementar, principalmente esta es una composición de Jay Cruz, así como Rodrigo lo mencionó, y pues de lo que en realidad sé yo de tener la relación personal con Jake y de lo que pasaba en aquel momento, él describió su propia situación en la canción, cuando él era un metalero que andaba por las calles y le marginaba el resto de la sociedad, de familia, allegados, y cómo su identidad y su fuerza era esa palabra, el ser metalero. Eso Jake lo plasma de una manera muy virtuosa en sus palabras y en esta poderosa canción, que es tanto letra como y música de él, de su autoría, y lógicamente interpretada a través del sonido de Darkness, ha sido llevada a todos los públicos del rock metal colombiano. Y sin duda se ha tornado en un himno porque describe la vivencia de quien se identifica aquí en Colombia con este tipo de música. Ha sido una de las experiencias más significativas que yo he tenido en la vida, puesto que en alguna época, en el 88,
cuando estábamos en la Avenida 19 y escuchábamos Metallica, jamás nos imaginábamos que esta banda iba a venir a Colombia, porque era totalmente imposible, ninguna banda internacional venía a Colombia. Y bueno, en 1999, cuando se anuncia que viene Metallica, pues nos causa un gran choque saber que iba a venir la banda, que era fuente de inspiración para crear música en Darkness, para interpretar música en Darkness. Y bueno, fue así como Oscar, Diana López y muchas personas se ponen la tarea de poder estar con Metallica. Y pues del putas, hay un video actualmente, un CD, Soberanía, que contiene el video de Metallica en Colombia, y realmente para mí es una experiencia increíble de la cual sigo aprendiendo. Bueno, hemos hecho algo en el pasado en Ecuador, estuvimos en Ecuador, la escena nos recibió muy bien, pero ese proceso no ha continuado porque verdaderamente no teníamos nadie en la parte del management, tampoco nadie en la parte de booking. El día de hoy estamos justamente trabajando en eso. Ya tenemos una relación con promotores que están interesados en que el grupo comience a girar de una manera más continua por otros países de Sudamérica, lo cual sería una grandiosa experiencia para nosotros. Amigos de Punto Extremo, queremos invitarlos a que escuchen nuestro nuevo single 2016, Este No Es El Paraíso. El primer sencillo del disco próximo de 2017 de Darkness y su lado B, Neurótica 2016. Escúchenlo, llévenlo a su casa, llévenlo a sus carros, se lo van a gozar. El rock metal colombiano al 100%. Y también tenemos la presentación del Espías Malignos en CD. Así que es un clásico. Búsquenos. En la página está todo el contacto, www.darkness.rocks. Los invitamos a que se lleven estos dos trabajos que les ofrecemos con el corazón y con toda la energía. Ya saben, Darkness estuvo en Punto Extremo. Este No Es El Paraíso.